Yo creo que una industria eléctrica del Estado fortalece el sistema eléctrico y al mismo tiempo abrir la participación privada en alrededor del 46%. Si logramos tener este balance, que yo creo que es posible, a partir de acuerdos muy claros, se puede crecer en adelante con todas las necesidades que requiere el país y fortalecer también las fuentes renovables de energía. Durante un periodo muy largo, el país creció con un modelo de inversión privada en el sector eléctrico que es un modelo ilegal, ni siquiera es parte de la reforma energética que se hizo en el 2013, que son las sociedades de autoabastecimiento. Y este sistema de crecimiento genera muchísimas distorsiones, incluso técnicas, para el sistema de transmisión de energía eléctrica y al mismo tiempo pues una condición de inestabilidad para el propio sistema y de desigualdad entre los que están en el sistema de autoabastecimiento y los que están en el sistema legal. Entonces yo creo que es necesario fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y tener muy claras cuáles son los esquemas de inversión privada en el sector eléctrico. Cuando no hay dinero, que invierta el sector privado. A mí qué me importa quién produzca la energía. A mí lo que me importa es que sea la más limpia y la más barata. Y hoy CFE no produce la energía más barata. Al contrario, hoy la energía, si hubiéramos seguido con esta política energética que traíamos, costaría 30% más barata. ¿Por qué? Porque la energía renovable cuesta 600 pesos el megawatt. Y CFE está produciendo a 1.200 pesos el megawatt de gas y a 2.200 de combustóleo. Por eso CFE pasó a números rojos. ¿Cómo le puedes seguir metiendo a Pemex 800 mil millones de pesos en subsidio? O sea, tenemos un problema muy grave de que las empresas del Estado son pésimas para administrar el dinero del mexicano y son pésimas para ser productivas. Entonces, yo sí veo al sector privado, sí lo veo, y me van a madrear los de Morena, pero no me importa. Pero yo sí quiero defender al planeta. Al mismo tiempo, pues un esquema que sea muy claro de inversión pública, como lo he dicho, y de inversión privada que permita esta soberanía energética y este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el tema energético hay que resolverlo, pero no como estaba antes, con las ilegalidades de antes, en un esquema claro. Y por otro lado está el tema del agua también, que es un tema importante en términos de recursos naturales. Hay que resolver el tema de infraestructura. No hay capacidad para transmitir energía eléctrica. ¿De qué sirve que tengamos un potencial en Sonora si no tenemos una línea de conducción de corriente directa hacia el centro o del Istmo de Tehuantepec hacia donde se requiere la energía? Hay que meter gas en el sureste mexicano y en Centroamérica para que la migración también se contenga.